Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, en el que vamos a ver otro vídeo, sí señor, de los modos de juego olvidados. Y es uno de los modos de juego que más me habéis pedido, sobre todo los veteranos, ¿no? Vamos a traer, sí señor, el modo de juego olvidado, Mercado Negro. Bueno, luchadores del Mercado Negro. Y es que la verdad es que fue un modo de juego que cuando salió fue el modo de juego más complejo, fue el más difícil de crear hasta la fecha. Y sí que es verdad que es un modo de juego que se ha quedado bastante en el olvido, pero sí que es verdad que era bastante divertido, ¿no? Porque tenía otros elementos, tenía otros factores diferentes a la grieta del invocador tradicional. Sí que es verdad que, como estamos viendo, se seguía jugando en la grieta, no había ningún cambio. Pero hay amigos, teníamos estos mercenarios barra luchadores. Tendríamos cuatro amiguitos, por así decirlo, cuatro minions diferentes. Como eso, mercenarios, luchadores ahí totales, que aplicaban cada función, ¿no? Nosotros podíamos elegir un tipo de luchador, luego no se podía cambiar y se iban mejorando mediante krakens, ¿de acuerdo? Los krakens, ¿cómo se conseguían los krakens? Pues bien, los krakens se conseguían dos krakens por asesinato, uno se conseguía si hacías alguna asistencia, si hacías counter jungla y robabas un bufo en la jungla enemiga de los grandes, si matabas a Nashor o a Dragón. Y también cada 60 segundos pues tendríamos un Kraken adicional. ¿Para qué utilizamos los Kraken? Es la pregunta. Pues para subir a estos mercenarios de nivel, ¿no? Tendríamos los diferentes tipos de mercenario, que cada uno tenía una función totalmente diferente, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí al primero, que sería el de golpe cuerpo a cuerpo. Tendríamos al gran tanque espalda de acero, que tenía sus diversos niveles. También teníamos escudos, hacía daño así de cerca, pero era su rol era el tanque, ¿no? De acuerdo, con él lo podías meter en una línea y puseaba que daba auténtico miedo, porque claro, era su función, era la de tanque. Tendríamos también el de el cangrejo de saqueador, que era su función, era ataque a distancia, y era una torretilla que hacía daño, y además hacía bastante daño. Recuerdo que tenía también bastante rango, tenía 150 de rango, y hacía que eso, podía atacar a campeones, podía atacar también a los minions, y era esencial para ese juego de ataque a distancia. La verdad es que a mí me encantaba jugar el cangrejillo torretilla. De hecho, creo que solo jugaba el cangrejillo torretilla, pero bueno. Luego tendríamos aquí al luchador de cuerpo a cuerpo, pero esta vez sí que era de daño, no hacía daño, no era tanque, y era Razorfin, ¿de acuerdo? Era como una especie de lagartija que, como vemos, tenía 100% de velocidad de ataque, y cuando lo mejorabas a nivel 3, lo que hacía es que salían dos Razorfin en vez de uno por cada oleada de minions, y la verdad es que era un auténtico destrozo, sobre todo a la hora de pusear. Es que juntabas una espalda de acero y un Razorfin, y la verdad es que machucaban las torres, es que las fundían, porque con esa velocidad de ataque que tenían adicional y demás, era una auténtica pasada lo que podía hacer Razorfin destrozando las waves. Y para terminar también tendríamos un mercenario support, que es lo que hacía meter escuditos de resistencia mágica a los minions, con lo cual hacías que también era súper imprescindible. Mucha gente no utilizaba, pero cuando había alguien que lo utilizaba se notaba un montón, porque era súper difícil matar a los minions, sobre todo si tenías personajes AP, ¿no? Y le metía un escudito cada 10 segundos, era una auténtica pasada. Y estos serían los cuatro mercenarios, pero aparte de eso también tenía más cosas, porque había ítems exclusivos. Y la verdad es que al fin y al general fue un modo de juego que yo creo que marcó un poquito un antes y un después en lo que viene siendo League of Legends, ¿no? Porque fue un modo de juego que fue bastante complicado de hacer, pero sí que es verdad que no entiendo el por qué ha desaparecido de nuestras vidas. No sé por qué ha tenido ese poca presencia luego después, porque luego no ha vuelto a salir nunca más. Y yo pienso que es un modo de juego que puede ser bastante divertido, y sobre todo para la gente que se ha iniciado ahora mismo a League of Legends, ya que este modo de juego fue lanzado en la Season 5, lo cual es una auténtica pasada la de tiempo que ha pasado desde que salió este modo de juego y lo olvidado que está. Yo sinceramente lo que pienso es que para mejorar este modo de juego deberían de hacerle algunos retoques y volver a lanzarlo, porque pienso que está bastante chulo, y con lo que está haciendo ahora mismo Riot Games, yo creo que podría quedar algo realmente maravilloso. Imaginaos, fijaos que si os habéis dado cuenta, estaba todavía el Warwick antiguo. Fijaos ya si hace tiempo de este Mercado Negro, pero sí que es verdad que ya os digo que cuando salió por primera vez fue una auténtica revolución.
solución, porque no había habido ningún modo de juego tan complejo, por así decirlo, dentro de la propia grieta del invocador. En esas fechas teníamos Dominion, teníamos la grieta del invocador normal con su Aram, y tendríamos el Aram, como he dicho precisamente. Es que no teníamos absolutamente nada más, y sí que es verdad que fue un poquito revolucionario. El tema de los Kraken, el tema de los de invocar a estos mercenarios del mercado negro y demás, y la verdad es que era bastante divertido. Como estáis viendo, pues ahí tenéis los minions tanqueros, el espalda de acero, y estaban acribillándole los cangrejos saqueadores. Así que, poquito más, chicos, hemos dado un repaso más en este vídeo, recordando esos antiguos modos de juego, que la verdad es que cuando hago este tipo de vídeos me crean una nostalgia bastante interesante, y sobre todo para los nuevos, para los que no visteis estos modos de juego, me gustaría muchísimo que me comentaseis qué os parecía o qué idea teníais, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un muy simple, muy sencillito. Ese era, como viste, habéis visto, una grita de invocador normal, pero con esa motivación extra de invocar esos mercenarios. Yo la verdad es que extraño mucho este modo de juego y me gustaría muchísimo que me comentarais qué os parece. Así que poquito más, sí que os voy a dejar en la descripción una lista con todos los ítems, porque no quería que el vídeo fuese demasiado extenso explicando todos los ítems extra que había. Os lo voy a dejar por si alguien tiene la curiosidad de verlos y demás. Los vais a tener ahí, los ítems que había y los beneficios que daban. Y lo dicho, chicos, un auténtico placer para mí enseñaros un poquito más de historia de League of Legends. Espero que os guste, comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!